A mí todas las veces que me mata un jugador no digo nada, de hecho no soy tóxico ni nada de eso. Pero esta partida sucedió algo diferente. Alguien me mató y tan rápido, pero no fue que me mató, sino cómo era el sujeto, andaba, cómo andaba el nombre y también cómo se deshizo de mis compañeros. Fue algo que me extrañó y después entre mis compañeros y yo quedamos de acuerdo que sí eran hackers. Y la verdad este video les traigo para que miren y que usted me digan si son hackers o no. Y que porque esta partida estaba demasiada épica y vienen esos sujetos y fue demasiado raro cómo nos mataron, gente. Así que por eso les traigo este video. Bueno, aquí se los voy a dejar, usted ahí me deja en los comentarios qué piensa, si son hackers o no son hackers. Pero aquí les dejo una partida, la partida que me enfrento a ellos porque la grabé y después los expecté a ver cómo ellos jugaban y van a ver cómo juegan. Bueno, ahí los dejo con el video. Vamos a ver, espero que todo salga bien. Estoy grabando esta partida, tal vez suceda algo épico o tal vez me marco una skill con esta skin que está demasiado buena, tal vez me marco una partida buena. Vamos a ver, no llegamos a los cofres, pero vamos a trepar por aquí. Vamos, saltas a la verga. Y esta madre. Bueno, por aquí vamos a tener. No, a la madre no salta, salta, hijo de tu madre, salta. A la verga, salta. Ah, bueno, ya. Opale, vamos, trepamos. Y ese cómo llegó rápido. Ah, sí, cierto, anda ahí, man. Opale, no, agarra, agarra, agarro yo este cofre, agarro este cofre, a ver qué tiene. Uy, no. Bueno, agarré la AK morada. La AK morada saca un montón de daño, le dije a su madre. No sé, estoy teniendo problemas con la sensibilidad, será el giroscopio, pero no sé, estoy como muevo para un lado y se va la mira para hacia arriba, un solo la cámara. No sé si a ustedes les está pasando eso, pero a mí me acaba de pasar. Esperemos que se quite ya, esperemos eso, porque si no va a ser feo jugar así. Tal vez quito el giroscopio ya un solo para ver si es eso. Y seguimos con el mismo problema y ya quité el giroscopio, me metí a todas las configuraciones, quité todo, bajé la sensibilidad de cámara. Algunos jugadores están teniendo ese problema, solo que lo tienen diferente, que no se pueden mover hacia los lados, no pueden mover la cámara. Si tú tienes ese problema, dímelo en los comentarios, porque tal vez traiga un video sobre eso, si a muchos jugadores les está pasando, porque ya veo que algunos tipos me comentan, hey, tengo ese tal problema, así que si tú lo tienes, déjalo en los comentarios. Ahí hay disparos, ahí hay... Ah, güey, ahí está uno. Oh, pero lo marqué, espero que mi compañero venga rápido. Oye, oh, se están agarrando. Espérate, papá. Espérate, ¿dónde estás? No, ese será un pop. No, sí, ese es un pop, pero me voy por el otro, me voy el otro, el otro no es un pop. Espérate, papá. Te pego. Huele, muere. Lo tiré. Este sí es un pop, ese sí es un pop. Muere. Murió. Pero espérate, el otro tiene compañero porque no ha muerto. Ver. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene uno? No mames, no tiene casi nada bueno. Este nada más el franco que me sirve un poco. Pero vamos. Muere un solo. La rematé. Espérate, queda otro. Opele, es una aurora. Tengo que tener cuidado con ella. Espérate, papá. Le pego. No, se me puede escapar, no se me puede escapar. ¿Dónde está? Opele, muere. No, a la verga, tenía la escopeta. Se me va con eso, me tiraba un solo. Opele, papá, la tiramos ya. En verga. No. ¿Quién me disparó a dónde? No, me tengo que curar lo más antes posible, los escudos y todo, porque si me vuelve a pegar con eso me manda para el lobby. Vale, papá, ¿dónde está? El problema es que no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Y qué personaje será? Es 1-0. No, le puede pegar, qué madre. Esta madre necesito recargarla, sí. Espérate, papá, espérate. Aquí está, que no active su... No, tómela ya, vamos. Oh, pues papá, tengo miedo que me maten un solo ya. Ahí está, vamos a ver qué tiene. Murió un solo, significa que no tiene equipo. Lo que sí tenía miedo, ópale, le cambio a esta. Lo que sí tenía miedo era que activara su habilidad. Esa habilidad le tengo miedo. En serio, gente, no se dejan tocar por esa habilidad. Esa habilidad, verga, le va a quitar un montón de vida. Y después va a costar que salgan de ella, porque es un círculo bien grande esa madre. Pero vamos. Upale. No, la verga, mi compañero lo tiraron un solo. Ah, te estás bromeando, ¿con qué lo...? Espérate. No. Freddy, creo que algo lo tiró Frank. Vamos. Epic, no mueras, Epic. Ya te voy a ayudar. Espérate, papá. ¿Dónde está? Pero una casa viento. Muere. Espera. No, estoy fallando. No, muere. Hijo de tu madre. No, muere. No, que no remate, que no. Ah, eso. No ha rematado mi compañero. No, pero ahí viene otro. No. Pero eso, ahora curar. Vamos. Que se cure esta madre rápido. Porque ya casi viene a la zona, Ahora eso. Ópale. No, pero espérate, ya viene a la zona.
Ay, emotes, emotes. Qué re tóxicos somos, Dios mío. En vez de rematar de un solo, le hacemos emotes y todo. Pero vámonos de aquí, yo no me voy a arriesgar a que me mate esa es la zona, no, no. No, 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 papá, yo no me arriesgo a eso. No, 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 jopare. No, 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 gracias, yo no me arriesgo a que me toque esa madre. Esta zona aquí está más bielo, como, pero ahí hay un escudo, ahí hay un escudo. Ese me sirve mucho. Yo soy el único que ando escudo bajo nivel. Ellos andan morado y el otro anda amarillo. Y yo ando uno de estos color morados. Como ven, la partida iba bien. Parecía que iba a ser una buena partida. Quedaban 22, podía hacer unas killing más. Pero yo no sabía ahí de lo que me esperaba, de los sujetos que estaba jugando. Continuamos así con el video para que ustedes vayan comprendiendo un poco más a lo que me estoy refiriendo, porque les va a interesar esto lo de más adelante. No, pero eso es que aquí tampoco hay nadie, no se están agarrando ni nada. Ópale, hay alguien aquí. No, no hay nadie. Qué pereza. Quieren hacerme una kill más. Uno, a la verga, ese Bob se murió solo, creo. Sí, porque mis compañeros no dispararon nada. Ópale, me tiro en esto. A ver si llegamos. Venga, ópale, llegamos. No sé, pero me gusta tirarme con Spectre, porque Spectre se acelera, y más con estas trampolinas. Ópale, ya hay otro, llego. Vamos a ver. Llega. No, el coso de arriba me interrumpió el salto. No, no mames. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, esperemos encontrar a otro más para hacer el kill más, porque qué pereza, quiero hacer unas 9 o algo así. Ahí van a caer, pero no, mentira, se lo es. No, quiero hacer una partida buena. A ver, vamos. Y con esta skin, que esta skin, no sé, pero se ve fachera, se ve buena la skin. Ópale, papá. Por aquí ahora vi un disparo, por donde está ese eye drop. Era raro. Así que mucho cuidadito ahí hay que tener, porque ahí estaba ahí estaban disparando. Escuché, pero fue como un francotirador. Así que tenemos que tener cuidado. Esperemos que no esté en una de esas colinas, porque ahí sí ya los fregamos de un solo. Porque significa que nos están viendo y nos van a volar la cabeza como si nada, amigos. No, aquí tampoco hay nada. En este lugar parece que está más solo que mi corazón. Vamos a ver. Ópale, papá. Mi compañero ya lo estamos reuniendo. Pues vamos a... Ah, Epic, ahí anda. Ópale, Epic solo utiliza esa skin, se me había olvidado. ¿A quién está? Ópale, está apuntando a ese. No. No dejemos que se escape. Ópale. Muere. A la verga, no le... A la madre. Lo tiró de dos. Pero, ¿cómo lo va a tirar? Y me pegó a mí. ¿What? Le pegó, lo tiró de tres tiros o uno, fue. Y a mí me pega de rápido también. A la verga. No. Muere. A la. Y esta madre. ¿Y cómo me tiró tan rápido? ¿What? A Epic, ¿cómo lo tiró? Si Epic anda un escudo en su mera cara. ¿Cómo tiras a alguien que anda un escudo casi en su cara y eso que se está moviendo y cerca de un árbol? ¿Cómo lo tiras? Y puro numerito nos está... Tiraron a mi compañero, qué verga. No mames. Quiero ver esto nada más. Uno de sus compañeros está muerto, pero ¿por qué los dos solo tienen números? ¿Por qué no tienen un nombre? Y si son jugadores reales, no creo, jugadores nuevos, no creo que de un solo me tiren a mí y después y tiren a Epic. Primero tiran a Epic, que anda ese escudo en su cara, y después tiran a, me tiran a mí. ¿Qué fue eso? No sé, ya no sé si son hackers o no son hackers. Y es que este es el problema de los gente de emulador, que no, en veces como ellos tienen un poco más de ventaja, no sé si son gente de emulador, esto no sé si son de emulador, o son hackers, o son jugadores buenos, ese es el problema. Y más que algunos ya van diciendo que se van quedando de los hackers, no sé, la verdad, no sé qué pensar. Pues es que no miro que, como decir, eso es lo que más me llama la atención, puros numeritos utilizan de nombre. Eso es lo que me llama la atención. Segundo, ¿cómo van a tirar a Epic tan rápido? Que si ese maestro lo utiliza a ese personaje porque le da la ventaja del escudo. Y Epic, Dios mío, desde que juego un mes con él hace tiempo, nunca se ha quitado esa skin, porque esa skin ya la sabe utilizar a ese personaje. Y van a decir que ahora lo van a tirar de tres tiros, van de un solo, lo mandan para su casa, lo mandan a desayunar y todo. No te estoy creyendo, bro. Esto no sé, gente, ustedes déjenme en los comentarios si ustedes piensan que son hackers o no son hackers, la verdad yo no sé. Y sí, tal vez pueden ser jugadores reales, pero eso es lo que no entiendo, cómo fue tan rápido eso.
Y cuando a mí me mata alguien, yo no tengo problemas que me maten, o porque ya siempre lo he hecho. No me importa quedar de primero, pero esto sí me llama la atención. Puros números y de un tiro nos bajaron a todos. ¿Qué rayos sucedió en esta partida? Y sí, Samus, no sé qué pensar de hecho en este video, porque pudieron ser jugadores buenos o pudieron ser jugadores de PC, pero eso fue lo que más me extrañó, que tan rápido nos mataran y que tenían el nombre Puros Signos. Así que en ese juego que me llamó la atención, no sé qué ustedes piensan. Yo les pregunté a mis compañeros y ellos me dijeron que sí, que no pudieron ni moverse porque ellos los mataron un solo, que ellos también piensan que eran hackers. No sé ustedes qué dirán, déjenme en los comentarios. Si ustedes dicen, no, son jugadores buenos, está bien, gente. Pero si ustedes me dicen, no, son hackers o algo así, ustedes cualquier cosa que me puedan aportar para yo verla o algo así, déjenme en los comentarios y yo siempre leo los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado el video. Yo no suelo traer estos tipos de videos porque no me gustan y porque no considero que quiero subir puro video de me enfrento a hackers, nada, pero les quería traer este video porque quise traerlo. Fue algo que me extrañó y por eso. Ignoren el avión que está pasando arriba de mi casa. Ignórenlo, por favor. Hey, estoy grabando. Sí, dale, pues pasa, pasa. Bueno, gente, mi nombre es TX Zamora. Ya sabes, si les gustó el video, dejen un like. Si quieren otro video diferente o otro video, una partida épica, dejen en los comentarios, porque esta partida la iba a subir, pero ya que sucedió esto, la traje. Bueno, mi nombre es TX Zamora y espero que te haya gustado el video. Adiós.